Ahora podemos, por ejemplo, ver cómo se hacen jabones. ¿En una fábrica de jabones? Ponele. ¿De todo tipo, variedad, colores y aromas? Lo que te imagines. A ver. Mi nombre es Martín Sabater. Junto con mi hermano y con mi hermana Eliana fabricamos jabones. Bueno, digamos, la fabricación de jabón está dividida a grandes rasgos en dos partes. Una parte química y una parte mecánica. La parte aburrida, que no la hacemos aquí, se llama saponificación, que es mezclar, como cocinar, tres ingredientes, que son agua, soda cáustica y una materia grasa de origen animal o vegetal. Esos tres ingredientes se mezclan por horas en una olla muy grande, con fuego, y se logra una pasta. Esa pasta después se deja secar y pasa a través como si fuese de un gran colador y salen pelotitas, ya digamos, esa cocción, llamémosle, ya hace que se produzca el jabón. Con la incorporación de agua, de una esencia y de un color, o de muchos colores, empezamos a hacer el proceso mecánico de homogenización. Sería una picadora de carne. Salen muchos fideitos, esos fideitos se van... Es como mezclar y mezclar y mezclar varias veces hasta que el color, el perfume y el agua se junten. Eso después la máquina lo va como a apretar, que es la etapa de compresión. La máquina misma va a sacar una barra muy muy larga de jabón que se va a ir cortando manualmente. Nosotros lo hacemos de forma artesanal. Y por último se va a estampar ese jabón para adoptar una forma, que puede ser un corazón, el jabón que nosotros conocemos en casa, con la forma tradicional o la forma que nosotros querramos. Hoy en especial, bueno, vamos a hacer un jabón, bueno, para ustedes. Vamos a intentarlo. Una fábrica de jabones, pero artesanales. Sí, y sabes que uno puede hacer jabones en casa. Hay muchas maneras, investigando en internet o averiguando. Son fáciles y además está bueno esto de trabajar con las manos, ¿no? Sí, con la parte más vale, sí, práctica y manual. Así que muchas gracias por el regalo del jabón de Caja Rodante. Muchísimas gracias.